Muy buenas entonces, bienvenidos a todos y a todas. Eh, comenzamos una, un miércoles más, eh, una nueva sesión de Ciencia Ciudadana para Todos dentro del proyecto de la Fundación Montemadrid CaixaBank que nos permite pues, bueno, pues llegar a todos vosotros y vosotras y, y poder informaros de cómo podéis colaborar en... En, pues, en cómo tener más conocimiento y en poder establecer una, una serie de acciones de conservación que nos permita seguir disfrutando de, del medio natural y de los valores que nos, que nos rodean. Eh, creo que se me oye bien. Eh, me diceis que se, me voy a hablar pero no se me oye, pero sí me oís perfectamente otros. Pues eh, Lorea, si me, no me oyes, intenta salir y volver a entrar, ¿vale? Yo me encargo de darte, el, de darte paso. Eh, como siempre, eh, quiero dar la, la bienvenida a, en este caso a mi compañera, ya por tercer año consecutivo, Sara Cabezas, que nos va a ayudar y nos va a comentar un poco de, de este apasionante mundo de los atropellos, que cada vez veo que va aumentando más, porque ¿veis? me he cotillado la página web, Sara, y, y ahí veo que mogollón de observaciones. ¿eh? Sí, la verdad que es un tema, no sé si apasionante, pero desde luego sí, preocupante sí, la ves, la ves, a tope para y para <laughs> un montón de gente. Sí, desde luego hoy lo hablaba con otro compañero abajo en, en recepción y me decía es que ya solo veo erizos en las carreteras atropelladas, es que mmm, ya no hay otro sitio donde ver los erizos, incluso tejones me hablabas, ¿no? Y, y que, que bueno pues sí es interesante saber dónde están esas zonas peligrosas y, y poder actuar con, contra ellas, ¿no? Así que vamos a ver cómo se puede hacer eso. Nada, un momentito, os comparto una mini presentación que tengo yo por aquí. Un segundo. Disculpad que tenía que haber hecho esto antes. Y aquí está. Vale. Genial. Y... A ver. Eh, estupendo. Vale. Ahora ya tuve que estar. Os la voy a compartir. Mm -hmm. Vale. Se supone que ahí la tenéis que ver. Pues como os decía, bienvenidos y bienvenidas a la charla de hoy miércoles 21 de febrero de 2024, eh, en el cual, pues bueno, dentro del proyecto de conciencia natural financiado o con el apoyo de Fundación y Saban, hoy vamos a hablar de, de la mortalidad en infraestructuras, en especial del atropello en carreteras, como comentaba mi compi Charra Cabezas, que es responsable de, de, esta, de este programa, el, dentro de SEO, del proyecto eh, SAFE, de seguimiento de atropellos, eh, eh, no, seguimiento de atropellos, como era, seguimiento de atropellos de fauna, ¿no? o seguimiento de eh, bueno, ella nos lo va a decir mejor, que ya se me ha, se me ha ido. Eh... Stop, stop atropellos de fauna Ay, no, en España. Río. Quizá me había pasado con el proyecto ah. anterior, perdón. <laughs> bueno, pues el, eh, lo que os comentaba es eso, que vamos a hablar de, de los atropellos en las carreteras. Eh, no hace falta que os insista mucho. Eh, pero bueno, sabéis que somos Sea Over Life, que pertenecemos a, a una congregación de un montón de organizaciones no gubernamentales relacionadas con el medio ambiente y en especial con las aves en más de 120 países y que bueno, que al fin y al cabo pues pertenecemos a un grupo de personas, todos y todas vosotras y si vosotros los que estáis por ahí detrás, que pues de alguna manera colaboramos con, con la protección del medio ambiente a través de las aves. ¿no? En España todo esto empezó en el 1954 con 50 valientes y ahora ya somos más de 24.000 socios y otros tantos simpatizantes. Creo que la última, la última cuenta era de casi 50.000 personas que habían colaborado de alguna manera u otra en, en SEO durante, en, con SEO en, durante el 2023. O sea que mil gracias a todos y a todas por estar ahí, los que habéis estado en charla, los que habéis estado colaborando en el campo, los que colaboráis de hecho. Y, y bueno, ya sabéis que al final nuestro trabajo se puede resumir en tres caminos. La investigación, saber, saber lo que hay y qué amenazas tiene, la conservación, eh, saber frente a esas amenazas y a esas especies que tenemos y a esos espacios, qué se puede hacer y, y elaborar eh, eh, acciones de conservación. Y finalmente, pues lo que cierra este círculo o este triángulo es la difusión y la educación, es decir, la sensibilización. Vosotros estáis participando y además vais a ser partícipes eh, a la hora de contárselo a otras personas, los problemas que os contemos aquí, las soluciones y demás, eh, de, de este triángulo de la conservación que se puede resumir en que para conservar hay que conocer. Hoy vamos a hablar entre todas las aplicaciones que tenemos y todos los programas de seguimiento de, de fauna y de problemas, espacios, especies. Pues sabéis que las tradicionales son las que veis ahí, sacres y Noctua. Eh, Hemos hablado también de Iber en la última charla en enero. Y hoy, en particular, pues vamos a hablar de, de mortalidad en infraestructural. Y a su vez, en particular, vamos a hablar de los atropellos en, en carreteras. Todas la, todos los programas al final tienen su momento de, de aplicación, excepto algunos que podemos aplicar durante todo el año. Pues Alguno de ellos que podemos aplicar durante el año es este de mortalidad en infraestructuras, el ITER para relacionado con la basuraleza o NaturalEd relacionado con eh, los espacios y la conservación de espacios. Eh, o Iber, que también hablamos la, la, última, la última sesión. Y no me quiero entretener mucho más, nada más que recordaros que esta sería la cuarta sesión que, eh, que tenemos este año. Eh, serán en torno a 8 o 10, veremos a ver. Eh, la siguiente será el 6 de marzo. Eh, también de Morteles de Infraestructuras, que vendrá nuestra compañera Beatriz Sánchez. Y, y volveremos a estar con Sara en abril, que nos contará la problemática de los tendidos eléctricos. Y nada más, eh, Sara, eh, perdona este tiempo que te he quitado y perdona mis atropellos con la, con la presentación. Dejo de compartir y el escenario es tuyo. <risa> <risa> Muchas gracias, Pablo. Pues venga, ahora comparto yo. Bueno, primero, muchísimas eh, gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en esta tarde. Y, y bueno, espero que sea una buena tarde. Así es que eh, que sea productivo eh, el. Todo lo que os puedo contar un poquito sobre, sobre esta problemática. Bueno, eh, vamos a ver. Bueno, como ya os ha comentado Pablo, eh, este, yo pertenezco al, al Departamento de Conservación dentro de ese Overlife. Eh, estoy en la oficina de Madrid. Y estoy eh, en estos momentos... Eh, Llevo eh, todo lo relacionado con, con amenazas eh, en general eh, con las aves. Eh, una, uno de los programas eh, que hemos estado llevando a cabo eh, durante todo este tiempo es el programa SAFE que os comentaba Pablo, que eh, finalizó el año pasado. Pero este finalizó es un poco entre comillas, que ahora os explicaré realmente eh, que. A, eh, ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, como veréis, el, el programa eh, tiene una web que se llama Mortalidad en Infraestructuras y también tiene un correo electrónico que desde ya podéis eh, apuntaros, aunque en la última diapositiva os lo vuelvo a, recor a recordar, que es Mortalidad Infraestructuras sin el en, que es el detallito, arrobaseo.org donde eh, si os animáis eh, a participar en la recogida de, de estos datos, pues eh, podréis resolver todas las dudas que, o cuestiones que os vayan surgiendo. Vamos a ver. Eh. Lo primero que os voy a contar es un poco la justificación. Realmente eh, está justificado eh, dedicar tiempo eh, a... A estudiar o a conocer eh, cómo las infraestructuras y, concretamente, las vías de circulación, el impacto con, con vehículos rodados, eh, afectan a las aves? Bueno, desde, eh, desde nuestro punto de vista, eh, está justificado de, eh, desde el primer momento en que aparecía en nuestra estrategia 2013-2020 que acabamos de, de dejar atrás, eh, donde teníamos eh, un. Eh, eh, apartado exclusivo dedicado a la valoración del impacto de las vías de circulación de vehículos sobre las aves. Eh, ahora mismo hemos estrenado nueva estrategia y la nueva estrategia es todavía más amplia, donde eh, se incluye eh, no solamente las vías de circulación de vehículos, sino eh, cualquier tipo de infraestructura lineal eh, y su amenaza eh, sobre la conservación de las aves. Eh, así es que desde el punto de vista de los objetivos de la, de la sociedad, eh, de, de la sociedad española de ornitología, efectivamente está bien justificado trabajar en este ámbito. En 2018 eh, ya, eh, aunque no, no es el primer momento en el que nosotros abordamos esta temática, sino que previamente ya habíamos trabajado, eh, pues recopilando en, de una manera, digamos, eh, más rústica, eh, datos de atropellos, porque, claro, entonces hace tiempo, pues la, las tecnologías como son ahora no, la, no disponíamos de ellas. Y, y entonces, bueno, pues eh, se, se seguía teniendo una preocupación por recoger estos datos, pero, claro, pues se hacía de una manera más rudimentaria y eh, con nuestro lápiz, con nuestra libreta en campo, y eh, era mucho más difícil luego recopilar todos estos datos, procesarlos, etcétera. Eh, pero eh, hoy en día bueno, pues, eh, ya no tenemos excusa ¿no? para seguir eh, retrasando eh, el estudio eh, serio de, de esta problemática eh, para la conservación de las aves. Así es que en 2018 eh, lo primero que hicimos para retomar un poco eh, esta temática eh, fue realizar una revisión bibliográfica sobre eh, las publicaciones que se habían más eh, contemporáneas. Eh, en revistas eh, científicas de impacto. Y de esa búsqueda se obtuvo una base de datos eh, con 30 entradas, eh, en las que se consideraron como las más eh, relevantes en cuanto a revisiones eh, que, que aportaban muchos datos y luego en cuanto a, digamos, pues, eh, actualidad eh, del estudio de la temática. Y de esa manera vimos un poco cuál era el estado de la cuestión respecto al tema de los atropellos. De, de esas 30 entradas de bibliografía, eh, una de ellas eh, es una revisión muy interesante que es eh, sobre eh, la problemática de, las, de, de, de los accidentes en las carreteras para las aves en toda Europa. Como veréis, bueno, en esta gráfica pues se ven en, en diversos eh, países europeos eh, que hay, son incluso del orden de de varios millones de ejemplares eh, muertos por esta por, por esta problemática, no por esta amenaza, eh, solamente de aves. Aquí tened en cuenta que estamos solamente hablando de aves eh, en este en este artículo concretamente. Así es que. Parece bastante, no parece baladí el hecho de dedicarnos a estudiar qué está pasando, porque eh, en principio son unas cifras eh, bastante alarmantes. Así es que eh, en este estudio, eh, en esta revisión de múltiples estudios que se desarrollaron en Europa, eh, se observa que hay una tendencia de todos estos estudios. Eh, por, lo, por el cual nos dicen que en los países del oeste de Europa, donde estaría incluida España, eh, las especies de aves que son eh, más afectadas por esta amenaza serían eh, el, el mirlo y también eh, los eh, gorriones comunes, el gorrión común. Eh, sin embargo, en los países del este, eh, aunque el gorrión común permanece entre las especies más afectadas, eh, se incluyen en ese caso también eh, las golondrin la golondrina común y también los córvidos en general. Bueno, eh, esto nos da más o menos una idea de lo que es lo que está pasando eh, a nivel europeo mmm, con un montón de, de trabajos que han estudiado la problemática y que a su vez, todos esos trabajos recopilan un montón de datos eh, sobre, sobre atropellos. Pero ¿cuál es la situación de las carreteras en España? Entonces nos preguntamos, bueno, vamos a ver, en, resulta que España ostenta el tercer puesto a nivel mundial y el primero a nivel europeo en el ranking de kilómetros de autovía y autopistas. ¿Eh? Somos los, eh, los Fórmula 1, total. Así es que eh, tenemos una predicción. Eh, uno en la que cabría esperar que solamente mm, por cantidad de kilómetros de, de, de autovía o de carretera, eh, en España el impacto de las carreteras sobre la fauna podría ser mucho mayor que en el resto de Europa, solamente por probabilidad, ya que tenemos muchos más kilómetros de, de autovía o de autopista. Cuando nos mi miramos hacia nuestro interior, es decir, a nivel estatal. Eh, lo que descubrimos es que, eh, sin embargo, de todas las carreteras que hay en, nuestra, en, nuestra, en nuestro país, solamente eh, el 9% corresponde a autovías y autopistas, mientras que el 91% restante corresponde a otras tipologías de vías. ¿Qué tipologías de vías? Bueno, pues aquí veis, eh, si queréis, podríamos entrar mm, por echar un vistazo eh, a cada una de estas... Eh, de estos eh, tipos de vía, porque echaréis un vistazo. Aquí mmm, es la clasificación. He tachado las autovías y autopistas y las autovías o carreteras con itinerario europeo. Eh, porque, bueno, en principio ya sabemos cómo, cómo son. Pero si nosotros nos fuésemos, supongo, eh, a ver, no sé si. Lo que pasa es que no se me comparte la pantalla. Bueno. Eh, esto, eh, a ver si salgo de bueno tampoco me quiero tampoco tiene excesivo interés eh, eh, solamente comentaros que que cada una de estas carreteras eh, tienen eh, una responsabilidad eh, diferente eh, administrativamente. Unas eh, son eh, de las diputaciones provinciales, otras son eh, de, de propiedad eh, local, eh, de los ayuntamientos municipales, eh, otras eh, son eh, propiedad autonómica, es decir, que la responsabilidad de mantener y de y de, en su caso eh, mitigar los efectos de cada carretera eh, estaría en manos de diferentes organismos a nivel administrativo. Entonces esto, de alguna manera, complica a la hora de, de la toma de datos, de la unificación en, en, la, pues en, en el registro de atropellos, de recoger los de estandarización de, ese, de esa recogida, de abordar medidas de mitigación o medidas que compensen de alguna manera los daños de, de las carreteras ya asistentes. Por lo tanto, tenemos ahí una problemática eh, que va más allá de, de lo ambiental, digamos, ¿no? Eh, viendo esto, eh, la predicción segunda, pues, sería que, eh, claro, como hay, como hay menos autovías y autopistas que el resto de, la, de tipología de las carreteras de vías, pues, lo lógico sería pensar que eh, va a haber la mayoría de los accidentes de fauna se van a producir en vías diferentes a las autovías y a las autopistas, solamente por probabilidad, es decir, porque hay muchísimas más vías de otro tipo, sin tener en cuenta otros factores añadidos. Pero claro, como os pongo aquí, no solamente es, son kilómetros de autovía o tipos de vías, hay muchísimos otros factores que están influyendo en la probabilidad de atropello de fauna y concretamente de las aves. Y en algunos casos sí tenemos constancia de que es un problema eh, importante para algunos taxones, pero en otros casos tenemos un desconocimiento bastante importante. Entonces, en las aves, eh, las causas, digamos que por la propia naturaleza de las aves, eh, hay algunos factores que pueden hacer que tengan mayor probabilidad de ser atropelladas. Por ejemplo, podríamos tener aquí en este caso varias predicciones. Una predicción uno, que las aves de hábitos crepusculares o nocturnos pues serán las más afectadas. ¿Por qué? Porque por deslumbramiento o desorientación de las luces de los vehículos es más probable que sean atropelladas. Podríamos tener una predicción dos, que aquellas aves que tengan hábitos alimenticios ligados a, a especies que rondan las las carreteras, el entorno de las vías de circulación, pues también tendrán más probabilidad de ser atropelladas. Pues aquí estaríamos hablando de aquellas que se alimentan de insectos, los mochuelos, los chotacabras, eh, podríamos hablar de las rapaces porque van a cazar el conejo, podríamos hablar también eh, de aquellas eh, aves que tienen hábitos carroñeros y que van a buscar a animales que a su vez han muerto en las carreteras, eh, propiamente por los atropellos. Y ellas, a su vez, podrían tener mayor probabilidad de ser atropelladas. Y eh, luego podríamos tener una predicción 3 y decir que serían las aves que desarrollan sus comportamientos vitales en el entorno de las carreteras, pues también tendrían mayor probabilidad de colisionar con vehículos. Es decir, pues aquellas que utilizan, pues eh, eh, habitan en, a lo mejor en árboles que están en, en el entorno de la carretera y entonces eh, intercambian... Eh, la carretera está fragmentando digamos su hábitat y entonces pues eh, hay un flujo de, de individuos de un lado de la carretera con el otro lado de la carretera en displays nupciales eh, incluso en movimientos migratorios ya sean de larga distancia o de corta distancia eh, entonces estas aves también podrían estar más afectadas como veréis bueno pues hay una gran variedad de, de predicciones o de hipótesis que podríamos plantearnos eh, dentro de todo esto pues para seguir conociendo cuál es el estado de la cuestión eh, pues no solamente nos quedamos con saber eh, cómo son las carreteras en España cuántas hay de qué tipología eh, qué, qué problemas tienen las aves eh, o qué naturaleza tienen las aves que las hagan más o menos pro, um, eh, susceptibles de ser atropelladas. Eh, nos vamos más allá y entonces buscamos más datos. Y los datos que buscamos después de hacer esa revisión y, y conocer qué pasa a nivel europeo eh, son los datos eh, que localizamos eh, a través de Ciencia Ciudadana eh, de una aplicación eh, que se llama Observado. Y que eh, tenía datos recogidos hasta, bueno, pues hasta 2002, cuando nosotros eh, hemos, hemos realizado esta recopilación de datos, eh, llega hasta el año 2002. Y, y con esa recopilación de datos eh, eh, hacemos, estudiamos eh, un modelo predictivo, intentamos eh, conocer por qué razón. Eh, ¿O, o qué, qué factores son los que pueden determinar si un si una ave va a ser más o menos atropellada? Eh, entonces, eh, hicimos este modelo predictivo con estos datos y obtenemos que eh, en la ecuación los mejores factores son los siguientes: ¿no? uno es el tipo de carretera, cuánta hay más mortalidad en las carreteras convencionales. Luego, otro factor importante es la intensidad del tráfico. Hay eh, más mortalidad cuando hay más volumen de tráfico. También eh, entra la presencia de vallas en la ecuación, y es que cuando la mortalidad es menor cuando hay vallados o alambradas. Y eh, por último, la variable que entra es el uso del suelo, que hay una mayor mortalidad en paisajes más humanizados. Y de aquí obtenemos una ecuación que, nos in, que de alguna manera... Nos eh, está describiendo el hábitat donde es más probable eh, que un ave sea atropellada, sin tener en cuenta esos otros eh, factores de la naturaleza de las aves que hemos hablado previamente, que habría en su caso que incluirlos ¿sí? en la ecuación. Así es que. Eh, de este trabajo, el resultado, bueno, que la conclusión que hemos obtenido es que eh, entre las medidas de mitigación que se podrían proponer sería el uso de alambradas en las vías convencionales. ¿sí? Y también eh, hacer algún tipo de reducción de alguna medida de reducción de la velocidad en los paisajes más humanizados. Eh, claro, hay, aquí, por ejemplo, no estamos teniendo en cuenta el, el, el efecto que podría tener esas alambradas. En lo que es la colisión con alambradas. ¿Mm? Entonces estaríamos a lo mejor eh, preveyendo que no haya colisión con los vehículos, pero tendríamos que eh, tener en cuenta eh, si eh, al final la medida de mitigación de poner vallados, si los vallados no están afectando más que incluso la colisión eh, con los vehículos, que puede ser eh, más eh, azarosa, porque al existir una valla, pues siempre está ahí. Y no es como un vehículo que ocasionalmente puede estar o no. Pero bueno, yendo más allá todavía, ya se, vamos sabiendo mucho más, ¿no? Ya veis que vamos ahondando en el conocimiento, ¿no? Ya sabemos qué, más o menos qué factores son, sabemos tipo de carretera, sabemos, bueno, pero también es que sabemos que el atropello es la tercera causa que aparece con mayor frecuencia en cuatro grupos prioritarios de aves. Y estos son de datos eh, que os estamos ofreciendo pues, de manera exclusiva, eh, procedente pues, de, de un, de un eh, análisis que hemos hecho eh, sobre eh, las amenazas y las aves. Y es un informe. Eh, en el que hemos obtenido eh, que los, eh, las aves forestales, las aves rapaces, las aves marinas y las aves de montaña eh, serían, eh, tendrían como tercera causa eh, que aparece con mayor frecuencia eh, en la, eh, sería el atropello. Eh, de dónde hemos obtenido los datos es eh, la fuente que en este caso hemos, eh, hemos utilizado eh, son eh, los datos de los centros de recuperación de, de especies amenazadas de toda España. Esta es nuestra fuente, y entonces, una vez que analizamos esos datos, observamos que, en fin, eh, bueno, pues el atropello tiene bastante importancia, al menos en, en, en frecuencia de aparición. Luego observamos que en las aves esteparias y en las aves comunes también se postula como la cuarta causa de mortalidad no natural. Entonces, bueno, eh, aquí como veis, bueno, eh, os he puesto algunos de los, de, de los eh, quesitos en el que se ve, bueno, pues en las aves de montaña teníamos un 17%, en las rapaces un 15%. Un 7 para las aves forestales, que como es, bueno, pues eh, sería la tercera causa, o sea, la, la tercera más, más frecuente. Eh, y luego aquí eh, tendríamos en las aves esteparias también, pues la cuarta, eh, con un 10% de, de casos de, de atropellos. En aves marinas, hasta un 5% sería la tercera causa. Pues, la primera sería del 73, luego un 10 y luego un 5. Y luego en las aves comunes, pues igualmente tenemos también aunque tiene un porcentaje muy pequeño, eh, pero es la tercera causa también eh, por la que hay, con más frecuencia aparece el atropello. Eh, entonces, eh, cuando eh, esto se analiza eh, como impacto, no solamente como número de ejemplares eh, muertos por atropello, sino como número de ejemplares muertos por atropello, corrigiendo, por el número de ejemplares muertos en total dentro de cada grupo prioritario, pues se observa que el atropello alcanza eh, una importancia eh, muy alta en prácticamente todos los grupos prioritarios. Así, eh, por ejemplo, se ve que en cuanto a impacto, el atropello, en primer lugar estarían las aves de montaña, para las que sería el impacto mayor. En segundo lugar, para las aves rapaces. En tercero, para las aves acuáticas, entendidas como las dulces acuícolas, eh, aves esteparias. En cuarto lugar, seguido de aves forestales, seguido de aves marinas y seguido de aves comunes. Bueno, pues viendo que, en fin, el tema merece, ¿no? Merece ponerle atención, merece poner más interés y merece eh, obtener unos datos mm, que, que te permitan analizar esto de una manera eh, más seria eh, y no tener que ir recogiendo, pues, que si cojo estudios de por aquí, que si miro los centros de recuperación por allá. Que si ahora cojo datos cogidos al azar en, por una aplicación tal, ¿qué ocurre? Que decidimos poner un poco de orden en todo esto. Y entonces surge el plan SAFE, eh, que se llama SAFE porque es Stop atropellos de fauna en España, esas siglas. Eh, es impulsado por el Miteco, y entonces, en ese momento, cuando surge este proyecto, pues cuentan eh, con nuestra colaboración y la de también eh, otras sociedades científicas. Y también eh, con la eh, Estación Biológica de Doñana, eh, quien se encarga de poner un poco de, de ciencia y de protocolo y de estandarización en la recogida de datos. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Bueno, del plan, pues conocer la magnitud de la amenaza, los taxones más afectados, los factores más influyentes, pero. Estandarizando la recogida de datos. Este es el punto clave, y mm, por ello eh, eh, se trata de recoger un gran volumen de datos, pero siempre de la misma manera por personas comprometidas que eh, sigan este protocolo. Y por ello se, eh, mm, se acude a la ciencia ciudadana para recoger la información. Y nosotros. Eh, a, eh, implementamos en nuestra aplicación Mortalidad en Infraestructuras una parte dedicada a atropellos eh, para eh, participar en este proyecto directamente y eh, contribuir eh, con la recogida de, de datos eh, pues, eh, junto con las demás sociedades científicas. Como veis, esta es la página web. Eh, bueno, eh, es la entrada a la página web. Aquí veis que tiene un usuario, tiene una contraseña y eh, es tan fácil como registrarse aquí. Eh, si ya tenéis usuario de, otras, eh, de, de otros programas de seguimiento, podéis usar el mismo y también la misma contraseña. Y si no, pues usáis uno nuevo y que sería el usuario es vuestra dirección de correo electrónico y eh, vuestra contraseña. Y ya os podéis registrar y podéis... Luego descargaros la aplicación que la tenéis tanto eh, para Android como para iOS en esta misma página web. ¿Cómo se participa? Bueno, pues eh, lo que os comentaba, hay que estar registrado en la web de, de seguimiento eh, ahí mismo. Aquí eh, había puesto esto para hacer una entrada, pero creo que ahora no, como estoy compartiendo en la pantalla, no, no vais a ver. Entonces, eh, me ahorro hacerlo para no perder el tiempo eh, y vosotros mismos podéis poner mortalidadinfraestructuras.co o si ponéis directamente en el buscador mortalidad en infraestructuras, eh, eh, llegáis directamente a, a la aplicación. Y bueno, dentro de la aplicación, pues veréis que hay tres pestañitas aquí abajo, que una es el inicio, otra es la ayuda y otra las consultas. ¿Vale? Entonces, eh, en el inicio, pues os explica eh, qué es lo que tenéis. Eh, para elegir, en la ayuda eh, vienen eh, protocolos explicados para, ten, para seguimiento de atropellos, eh, para la campaña de SAFI eh, y también eh, para eh, la colisión con cristaleras, eh, que son, eh, el, digamos, los dos programas que están más... Pues más a, más implementados en la aplicación. Y ahora próximamente tendremos eh, la parte de tendidos eléctricos, de seguimiento de tendidos eléctricos, que es lo que vamos a hacer próximamente y que ya os contaré el 4 de abril si os animáis eh, para, para escuchar esa, esa charla también. Eh, a ver, vamos a ver. Bueno, eh, como os decía, esto tiene un protocolo. Eh, el proyecto SAFE, como os comentaba al principio, terminó el año pasado. Pero qué ocurre, que el protocolo que está eh, diseñado para hacer el seguimiento de, de atropellos, pues es un protocolo muy óptimo eh, que permite medir el esfuerzo, controlarlo y, por tanto, permite que los datos sean estén más estandarizados y sean más comparables entre observadores y entre, entre lugares. Eh, por lo tanto, nosotros mantenemos eh, esta campaña eh, dentro de, de la aplicación eh, para que eh, quien quiera pueda eh, seguir utilizando o se inicie en la utilización de este protocolo en algún itinerario rutinario que seleccione. Luego, por otra parte, tenéis la posibilidad de simplemente recoger eh, un atropello como un evento eh, ocasional que os ocurra que vais eh, por la carretera y veis atropellado algo y queréis eh, dejar registro de ello. Aunque no estéis, eh, no te, podéis hacer ese registro sin necesidad de estar en la campaña de recogida de SAFE. Es decir, que la aplicación también nos da opción a recoger esos datos ocasionales. En el caso del protocolo que hay para la campaña SAFE, pues es muy sencillo porque selecciona nada más eh, seleccionar un camino, o sea, un, una vía, una carretera, un camino que normalmente uno haga, pues porque va por allí habitualmente, porque sales a pasear. Eh, siempre por ahí o vas siempre haces en bicicleta o haces un poco de running siempre en el mismo sitio o porque vas a trabajar y bueno vas eh, a lo mejor en coche y, y en un momento dado pues puedes acordarte más o menos de dónde puedes ver eh, animales atropellados en fin que sean lugares porque vas una vez al mes a ver a tus suegros y entonces pues en ese caso una vez al mes pues cada vez que vas a verlos, pues en ese camino pues registras los atropellos, por poner un ejemplo. Mm, consiste en recorrer siempre el mismo camino que seleccionas, puedes seleccionar uno o como puedes seleccionar 20 cada uno, pues dependiendo de, de sus ganas, de su interés y, y de sus posibilidades. Y se recorren esos caminos siempre en el mismo sentido, es decir, que si voy a ver a los suegros, eh, luego no los recorro cuando vuelvo a mi casa. Eh, o cuando me voy al. siempre lo hago en el mismo sentido. Y luego, eh, al menos una vez al mes eh, durante un año, hay que hacer ese seguimiento. Eso eh, no significa eh, que si tú vas, pasas por allí dos o tres veces al mes y quieres hacer el seguimiento, lo puedas hacer. Pero eh, siempre tienes que tener eh, la seguridad de que no estás repitiendo o añadiendo atrope animales atropellados que ya has apuntado en, en, la, en la anterior visita. ¿Mm? Simplemente con tener esa precaución, pues se puede repetir el camino tantas veces como, como uno quiera a lo largo del mes. ¿Cómo, es de, ¿Cómo se puede hacer? Pues se puede hacer en bici, se puede hacer a pie o se puede hacer en coche. En coche siempre es necesario dos personas por seguridad. Entonces, el copiloto sería quien estaría tomando los datos, además porque en la aplicación... Eh, eh, hay que marcar el, el lugar donde está el, el atro, ¿no? eh, do, donde, se va, donde se localiza el, el animal, el ejemplar atropellado. Entonces, una persona que va conduciendo, pues evidentemente no puede realizar esa función. Eh, y luego eh, lo ideal es que se fotografie si se va en bici o a pie. Lo de la fotografía es interesante porque en ocasiones pues, es muy difícil eh, diferenciar o identificar qué es lo que hay ahí atropellado y con la fotografía pues, a lo mejor podemos dedicarle más tiempo y, y echar un vistazo y conseguir llegar a identificar la especie y así pues, tener una información mucho más fina y de detalle. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Solamente en registrar aves? No, eh, se registran todos los vertebrados atropellados que se detectan en el recorrido del itinerario. Eh, como os decía, que podemos llegar a saber qué especie es, fenomenal. Que no podemos llegar a la especie, pues nos quedamos en, en el género. Que ni siquiera podemos el género, pues qué decir, que al final dices, pues esto es un mamífero porque tiene pelo. Y sé que no es un ave ni un reptil. Bueno, pues ponemos mamífero y, y nos quedamos tan, tan panchos, vamos. Que, que llegamos hasta donde hasta donde podamos. Que tenemos foto, nos la enviáis, pues a lo mejor echándole nosotros ahí un poco de, de tiempo al asunto, igual somos capaces de, de diferenciar qué es eso que está ahí hecho una calcamonía. Es importante los ceros. Muchas veces dices, bueno, hoy he hecho el camino, pero como no he encontrado nada, no lo apunto. No, eh, es muy importante saber también que hay eh, itinerarios que no tienen nada o que en determinadas épocas hay, no hay animales atropellados, eh, porque eso nos está dando muchísima información. Nos está diciendo en qué épocas hay menos atropellos o nos está diciendo en qué zonas o en qué hábitats hay menos atropellos. A lo mejor eliges un itinerario en el que nunca durante un año entero encuentras un animal atropellado. Pues es una información muy valiosa que nos permite luego implementar esas características de ese hábitat o indagar en por qué en esa zona no se están eh, produciendo atropellos y quizá extrapolarlo o trasladarlo a otras zonas donde se están produciendo muchos atropellos. Eh, como os decía, eso es interesante no registrar doblemente los atropellos en sucesivas visitas y luego eh, las distancias. Bueno, pues si las distancias también es hasta donde uno pueda, ¿eh? esto es muy orientativo todo. Eh, por ejemplo, en bici pues, se pide un mínimo de 10 kilómetros, pero en fin, que si, pues, si son menos, pues son menos. Eh, el caso es participar eh, y aportar nuestro granito de arena eh, con esa, digamos, mm, rutina. Eh, an, mensual y en el ciclo anual. Y luego eh, a pie, pues, unos tres kilómetros y en coche, pues, entre 15 y 20 kilómetros. Eh, y, bueno, luego, pues, lo que os decía, el esfuerzo de búsqueda, ¿vale? El esfuerzo de búsqueda en la, en la figurita que tenéis aquí, pues, eh, veis... Eh, tendréis un carril derecho, o sea, un carril 2, un carril 1 y sus correspondientes arcenes en las carreteras que los haya, que luego veréis que hay carreteras que no tienen arcenes también. Entonces, digamos que es este triángulo que queda sería nuestra zona de búsqueda. No vamos a contabilizar los animales que encontremos en el arcén del otro carril, ni tampoco los animales que encontremos en el en el en el otro carril, en el centro del otro carril. Solamente eh, analizaríamos lo que encontramos en el carril en el que vamos, eh, nosotros circulando. Bueno, ya tenemos resultados, ¿por qué? Porque el proyecto ya, ya está en marcha hace tiempo y, y, como os decía, el año pasado se dio por finalizado aunque eh, nosotros seguimos recogiendo estos datos porque, eh, como, ve, como veis, la problemática es bastante importante y merece el esfuerzo de seguir indagando en qué está pasando eh, para ir obteniendo estos datos de mejor calidad que nos permitan verdaderamente, digamos, eh, cerrar el círculo. ¿no? Eh, la participación. ¿Qué participación hemos tenido? Pues, como veréis, pues bastante buena. Eh, la verdad es que... Eh, en, Hemos tenido un poco de vacío en la zona oeste de España y, sobre todo, en la zona más de Andalucía, también un poquito en la zona de Teruel y eh, también un poquito en la zona de Almería. ¿Mm? Esto eh, con la AP de mortalidad en infraestructuras. Eh, pero, eh, bueno, pues en general eh, está bastante bien distribuida eh, la cobertura del, del muestreo. Eh, en la actualidad. Eh, se han acumulado ya 2.387 registros relacionados con atropellos, de los cuales el 89,5% son observaciones pertenecientes a recorridos del proyecto SAFE y el 10,5% son hallazgos fortuitos de atropellos. Es lo que os comentaba antes, que es posible. Es posible eh, registrar también esos atropellos eh, que nos encontramos ocasionalmente. En el 24% de las ocasiones eh, de todos los muestreos que se han hecho, no se han registrado hallazgos de atropellos. Eh, es decir, son ceros, lo, que, lo cual eh, es muy interesante, como os comentaba. Y en el 1,4% se registraron eh, vertebrados no artrópodos. ¿m? Perdón. Se, se registraron vertebrados artrópodos. Entonces. Eh, entonces, eh, no, se, no se tuvo en cuenta. Perdón, a ver, eh, se ha ido. A ver. No se tuvieron en cuenta es, estos, estos datos recogidos, ¿vale? Porque estábamos nada más que recogiendo, recopilando los datos mmm, para vertebrados. Eh, en los recorridos de proyecto han participado un total de 164 personas hasta el momento y eh, se han realizado 311 recorridos. ¿vale? La mayoría de ellos en carreteras autonómicas, provinciales o locales. Las aves, eh, como veis en este queso, pues, eh, ha sido el segundo grupo más eh, detectado en los muestreos. En primer lugar los mamíferos, seguido de reptiles y anfibios. En este gráfico también veis cómo las carteras autonómicas provinciales o locales son eh, donde se han eh, registrado mayor número de, de hallazgos. Eh, pero, claro, también han sido, como os comentaba, las que han sido más muestreadas, de tal manera que, bueno, ahí hay un sesgo importante, eh, lo cual no nos quiere decir ahora mismo que estas sean donde se están produciendo eh, más atropellos. Sino que son las que más se han muestreado y por lo tanto donde más atropellos se han localizado. Eh, como veis, eh, las aves en, en color azul, en casi todos los tipos de vía, pues eh, tienen un valor muy similar casi al de los mamíferos, ¿eh? incluso en las carreteras nacionales les superan un poquito, excepto en las carreteras autonómicas provinciales o locales, que también pues, han sido las más muestreadas. Eh, por otra parte, otro de los resultados que hemos eh, obtenido es que en todos los caminos o pistas muestreadas se han detectado atropellos, ¿vale? Mientras que la mayoría de los ceros están en las carreteras autonómicas provinciales o locales seguidas de las carreteras nacionales y las autopistas y autovías. Eh, ¿Cómo interpretamos estos resultados? Pues posiblemente hay un sesgo debido al método de muestreo empleado. Y esto es porque en los caminos, en las pistas, eh, es más, eh, normalmente se va en bicicleta o se va caminando. Y esto permite eh, observar eh, más ejemplares eh, o, o ma tener mayor número de hallazgos que si vamos en coche. Que normalmente es como se han eh, recorrido los itinerarios de las carreteras autonómicas, provinciales o locales. Entonces, esto tampoco nos permite decir que en los caminos o pistas es donde más atropellos hay, sino que es donde se están registrando de mejor, de mejor manera ¿eh? en estos, por el método de muestreo empleado. La especie más habitualmente detectada ha sido el gorrión común, y esto os recordará a nuestra primera eh, a, nuestro, a nuestro primer punto de revisión de, del estatus de, de las aves con las carreteras, en aquella revisión de Europa que ya decía que eh, era el gorrión común la especie más atropellada tanto en los países del este como en los países del oeste de Europa. Pues nosotros volvemos a eh, registrar eh, la, la misma, los mismos resultados. Eh, en segundo lugar, sería la urraca, en lugar del mirlo, que, o sea, si recordáis, decía eh, aquella revisión que el mirlo era en segundo lugar el más eh, detectado en los países del oeste de Europa. Y luego, en posiciones similares, encontraríamos la paloma torcas y otras especies de paloma no concretadas sería posiblemente pues paloma doméstica a ver que me estoy yendo ay bueno pues de esto podríamos sacar una predicción 4, no de todas aquellas predicciones que teníamos y es que las especies de aves comunes eh, que están ligadas a los ambientes más urbanos como son el gorrión común, la urraca común o las palomas, y bueno, la paloma torcaz, especialmente que se ha hecho muy conspicua en, en los parques y en los jardines eh, urbanos, eh, tienen eh, una mayor probabilidad de ser atropelladas eh, y posiblemente sea porque en las zonas urbanas hay un volumen y una frecuencia de tráfico muy alta, que como. Eh, si veis, vamos enlazando todo. En el modelo predictivo que hacíamos con los datos de, de, la, de los atropellos observados eh, sin seguir una metodología estandarizada, ya nos decía que era importante el volumen de tráfico, que era una de las variables importantes que entraban eh, en el modelo predictivo. Bueno, pero esto es lo que hemos obtenido con, la, eh, con nuestra aplicación, con, la, con los datos recogidos en la aplicación de mortalidad en infraestructuras. Pero eh, la estación biológica de Doñana eh, unió los datos que nosotros le proporcionamos de, 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 la, de la aplicación eh, con los datos que propor se proporcionó desde otra plataforma también de recogida de, de datos que participó en el plan SAFE. Y uniendo todos estos, este conglomerado de registros, eh, pues eh, hubo eh, unos resultados totales que ahora os explico también brevemente. Eh, se tuvo información de 298 recorridos en total, de ellos 75 eran a pie, 64 en bicicleta y 178 en coche. Y luego hubo tres que se realizaron en moto. El número de visitas a cada recorrido fue enormemente variable. Como os comentaba, podéis ir una vez o tres, pero incluso hay gente que ha ido 126 veces a un mismo, a un mismo eh, recorrido eh, durante los dos años de existencia de, de del proyecto. Es decir, bueno, que hay gente que ha frecuentado mucho algunos de los caminos. Eh, y al final se han completado un total de 8.547 observaciones. ¿Mm? en dos años eh, pues eh, no está nada mal ¿eh? no está nada mal 8.547 ejemplares de fauna atropellados este sería el mapa eh, completo añadiendo también los registros que se han hecho a través de la otra plataforma como veis se completa bastante más Andalucía porque bueno en la, la Andal Andalucía, ha utilizado más eh, la, la otra plataforma para hacer los registros y, eh, bueno, pues en realidad los demás eh, espacios que nos quedaban vacíos nos siguen quedando un poquito vacíos, quizá un poquito más en, eh, hemos conseguido en Galicia. Pero como veis, bueno, pues Almería, Albacete, Orense, Teruel, y así como la parte occidental de la provincia de Cáceres o la comarca de La Serena, en Badajoz, eh, son las islas que no han aportado información a este estudio. Con lo cual nos siguen quedando unos vacíos importantes eh, que no sabemos eh, pues, qué está pasando allí. De este total eh, se ha eh, obtenido pues, que los mamíferos han constituido el grupo más eh, observado en, en los muestreos, mm, coincidiendo con los datos eh, que únicamente hemos recogido en nuestra plataforma. Eh, destaca sobre todo el conejo, eh, el conejo europeo eh, y luego el gato doméstico en segundo lugar y el erizo europeo en tercero. Y ahí están todos los erizos que ya no ve nuestro compañero eh, vivos, eh, ahí están atropellados. Y luego eh, tenemos las aves que ocupan el segundo lugar del ranking, como veis a la par con mamíferos, 33%, 32%, eh, no hay ninguna diferencia significativa en ese porcentaje. Y predomina el gorrión común, es decir, que eh, los, eh, se mantiene la tendencia. Eh, luego, los anfibios han constituido el 17% de los registros, fundamentalmente sapo común y sapo corredor. Y luego, en reptiles, eh, ocupando la cuarta posición, un 14% de los atropellos. Y fundamentalmente, eh, la damnificada ha sido la, col, la lagartija colilarga Asamodromus algirus. En fin. Eh, la variabilidad temporal de estos, de estos registros, pues como veis aquí, eh, bueno, eh, tenemos los mamíferos en la línea verde, pues han tenido un pico en, en el mes de junio, ¿no? En el, en el final de la primavera, digamos. También las aves en el final de la primavera tienen ese pico de registros, ¿no? eh, que podría coincidir, pues, con la presencia de juveniles de muchos paseriformes, ¿no? En, esta, en estas fechas que son, podrían ser más susceptibles de, de ser atropellados. Una predicción más que podría tener que ver con la edad del, del ejemplar atropellado. Eh, luego tenemos los reptiles, que también igualmente es a finales de la primavera cuando presentan eh, mayores, mayor cantidad de registros. Y los anfibios, sin embargo, es en, en el comienzo de la primavera eh, cuando se observa pues, este pico de, de, de registros de atropellos. Eh, con respecto al total de las frecuencias relativas, ¿eh? Eh, porque eso eran en números globales, eh, frecuencias absolutas, es decir, qué número de, de ejemplares de cada grupo hemos encontrado, y esto es eh, el número eh, con respecto al total de atropellos de ese mes. Con respecto al total de atropellos de ese mes. Cuántas aves, cuántos mamíferos, cuántos reptiles y cuántos anfibios. Entonces, vemos que, por ejemplo, en, en marzo sigue eh, predominando los anfibios, eh, pero sin embargo, bueno, pues los reptiles, eh, teniendo en cuenta la totalidad de todos los atropellos de ese mes, se ven un, más hacia el mes de mayo y también tendríamos el pico de, de las aves un poquillo más hacia el mes de mayo también, y, y sin embargo con los mamíferos, pues cambiaría bastante, porque tendríamos fundamentalmente los picos en, en el invierno. Así es que veríamos que efectivamente en, el, en, en la época de verano, los anfibios desaparecen prácticamente, no hay atropellos. Es que los anfibios pues, eh, en, en verano ya sabemos que no, no están especialmente activos. Y eh, ocurre con los reptiles, pues vemos que es en el invierno eh, y finales del otoño eh, cuando observamos, eh, tenemos el, mejor, el menor número de registros. Es en, en invierno cuando predominan los registros de mamíferos y aves, aunque es verdad que eh, es más para mamíferos. Y para aves, eh, aunque tiene más que los anfibios y los reptiles, su pico realmente está en la primavera. Bueno, y después de obtener todos estos datos, ahora qué. Bueno, pues ahora, como os decía, seguimos. Seguimos trabajando en la recogida de datos. Esta es la pestaña que os comentaba de ayuda, ¿veis? Donde podéis observar la campaña Mortalidad Carreteras SAFE, eh, Instrucciones Mortalidad en Carreteras. Luego eh, tenéis aquí el seguro de accidentes también, que eh, tenéis que daros de alta eh, si finalmente decidís participar en la recogida de todos estos datos. Y eh, luego, bueno, pues tenéis aquí otro tipo de instrucciones. Eh, si eh, queréis hacer el seguimiento de anfibios, como tienen cierta eh, pues, eh, frecuencia más, más contemplada en, en determinadas épocas, eh, hay como un protocolo más específico. Y luego tenéis aquí también bueno, pues las instrucciones para mortalidad con colisiones con cristaleras, eh, que os hablará en eh, la próxima charla mi compañera Beatriz Sánchez. Y luego tenéis también incluso eh, instrucciones para mortalidad accidentes lumínicos, que está más pensado pues, para aves marinas. Lo que nos toca a nosotros es eh, la campaña de Mortalidad carreteras SAFE, y eh, aunque pone 2021, ya os digo que, que sigue activo. Y luego las instrucciones de Mortalidad en Carreteras, que son los protocolos generales esta es el primer pantallazo de la aplicación eh, cuando la descarguéis eh, es muy sencilla veréis que no tiene ninguna complejidad eh, cuando uno comienza pues eh, lo primero que tendrá que hacer es crear un nuevo recorrido eh, en el recorrido que haya seleccionado pues que va a hacer eh, porque lo hace todos los días para sacar al perro porque en fin, ya os decía que tiene que ser algo rutinario que no implique eh, trabajos extra. A ver qué me he ido. De desplaza, no implique trabajos extra de desplazamiento ni de algo que, que, que al final no podamos abordar, sino que tiene que ser algo que nos pille a mano, que sea sencillo y, y que nos va a ofrecer una información valiosísima para poder seguir ahondando en esta problemática. En este nuevo recorrido, cuando pinchéis, pues vais a encontrar eh, que tenéis que meter una serie de características del recorrido que vais a hacer. Eh, si, lo, si es un recorrido que lo vais a hacer a pie, si, en fin, el tipo de metodología que vais a emplear, eh, si hace buen tiempo, si no lo hace, en fin, tiene una serie de características que según vas pasando de pantalla, eh, pues tienes que, que ir rellenando. Eh, una vez que hay que abrir siempre la aplicación en un sitio donde haya cobertura por lo menos la primera vez porque si no luego el recorrido no se te va a quedar grabado y siempre acordarse cuando se termina de hacer el recorrido bueno a medias a, entre medias del recorrido veréis que hay un punto donde hay una opción de añadir especie que es cuando te encuentras un ejemplar electro, esto electrocutado o no atropellado. Entonces, en, esa, en, en ese enlace, en ese eh, clicas y ahí es donde vas a seleccionar la especie que has encontrado, si es que eres capaz de, de reconocerla y si no, tendrás pues la opción de poner mamífero no identificado o ave no identificada, etc. Eh, también puedes llegar, a, ya te digo, al nivel de... De especie, o sea que puedes, ves claramente que es un passer domesticus, pues va, buscas en el listado passer domésticos y lo pones. Puedes poner si es un ejemplar, si son varios, eh, puedes poner en qué lado de la carretera los has encontrado, si en el arcén, si en el centro de, del carril. Una serie de características que va a permitir definir muy bien eh, dónde se localizaba. Y por supuesto, la coordenadas, va a quedar registrada la coordenada donde, donde se ha localizado el ejemplar. Y eso sí, cuando uno acaba ya su recorrido, ya lo ha terminado, es muy importante darle a stop, es decir, a finalizar, finalizar recorrido. Porque si no finalizamos y si nos marchamos sin finalizar, el recorrido no se va a guardar. La próxima vez que entras en la aplicación, directamente te vas a ir a mis recorridos a no ser que vayas a empezar un nuevo recorrido es decir un nuevo itinerario que dices venga pues no, no solamente voy a hacer el camino que hago cuando saco al perro voy a hacer también el camino que hago cuando me voy a, a hacer running no eh, entonces harías otro nuevo recorrido pero si solamente eh, eh, tienes uno o, o incluso aunque tengas tres o cuatro si ya los has hecho alguna vez luego solamente tienes que irte a mis recorridos y elegir eh, estarán grabados los cuatro y vas a elegir el que vas a hacer en ese momento. De todos modos, tenéis también eh, una eh, pantalla de ayuda eh, donde bueno, se os resuelven muchas, muchas dudas. ¿Veis? Bueno, aquí está un poco la diapositiva donde, donde os comento todo esto. Tenéis accesibilidad a los mapas, a las tablas, porque en la propia página web hay una pestaña de consultas donde se puede ver consultas por, por especie, consultas por tipo de vía, eh, en fin, que hay un, un, muchísima información a la que vosotros mismos podéis acceder y, y podéis eh, tener, descargar o, o utilizar no solamente vuestros datos, sino de, de todas las personas que voluntariamente están recogiendo los datos. Y bueno, pues nada más deciros que os animéis, que... Eh, espero no, no haberme pasado demasiado, eh, que os animéis, que como veis es un problema muy importante que necesita una pronta solución y la verdad es que ahora mismo eh, pocas poca soluciones se están dando para minimizar este impacto tan grande que seguramente estamos subestimando eh, para nuestras aves. Pues eh, fenomenal, Sara, mil, mil gracias. Eh, estaba justo mientras eh, ibas eh, explicando las cosas, eh, buscando enlaces y para luego pasárselo a todo el mundo que, que, ha, que ha participado en la, en la sesión. Eh, y justo es pues, lo que tú decías, eh, lo de la subestimación. Acaba de encontrar un, un artículo del 2020 que decía que, que estimaban que entre 194 millones de aves y 29 millones de mamíferos podrían, podrían ser atropellados cada año en las, en las carreteras europeas. O sea, es una auténtica pasada. Un problema claro, claro. que hay que parar. Sí, sí. Eh... Y lo, la, la cuestión es eso, es tener unos datos de calidad que, que te permitan ser muy firme en, en abordar ya y decir a los políticos, eh, necesitamos poner un, una solución a este asunto. No, no, desde luego, desde luego, encontrarla y ponerla, eso es, es fundamental. Vale, pues ahí hay algunas preguntillas. Eh, una, la primera que pregunta ha sido Lorea, que es una chica que, que está de voluntaria con nosotros dentro del programa que tenemos con universidades, y creo que es de la Universidad de Alcalá, y nos hace una pregunta bastante científica, yo, a, ver si, a ver si podemos resolverla. Dice, si yo tengo alguna, eh, bueno, alguna pregunta sobre lo último que, que se ha contado, y es que si se unieron los datos procedentes de varias organizaciones con distintas eh, aplicaciones, ¿cómo se confirmaba que no se estaban repitiendo datos? Eh, y por otro lado, si esas otras asociaciones tomaban los datos de forma similar al proyecto SAFE. Sí, sí. Eh, las, como os comentaba al principio, eh, estábamos en colaboración eh, la, la Asociación Herpetológica Española, eh, la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos y también la Sociedad Española de Ornitología. Eh, con la Estación Biológica de Doñana. Entonces, bueno, hemos tenido eh, unas, eh, muchas reuniones de coordinación entre todas las partes y el protocolo que se estableció se estableció de manera conjunta entre todos. Entonces, es el que se ha aplicado para la recogida de datos. Eh, lo que ocurre es que algunas, desde, le, desde la Estación Biológica de Doñana, eh, se ha... Digamos, lanzado eh, la, el, el proyecto para la recogida de datos en la plataforma de observado.es, que, que ya llevaba tiempo eh, pues recogiendo datos de manera aleatoria. Eh, como os he comentado al principio, nosotros desde ENSEO habíamos utilizado datos de esa plataforma eh, con respecto a aves eh, atropelladas. Y. Eh, y nosotros eh, lo que hemos hecho es que, como teníamos nuestra aplicación de mortalidad en infraestructuras, que va a incluir todas eh, las amenazas que, que, las que las infraestructuras lineales eh, representan para las aves, implementamos nosotros esta pa parte de atropellos. Pero se ha seguido, se ha seguido exactamente la misma metodología en, en ambos casos. Y en cuanto a saber que no estaban repetidos. Pues eh, porque nosotros, claro, tenemos los datos, tenemos los nombres de las personas que, mm. que, que participan. Entonces, claro. eh, en el momento que hemos visto eh, que hubiese algún tipo de, de, de coincidencia, lo que hemos hecho es eh, pues comunicarle a la persona a ver si era el mismo itinerario o no. Porque también nos ha dado casos de personas que a lo mejor eh, están en las dos plataformas, pero tienen diferentes eh, itinerarios. Ah, vale. pues porque hay gente para todo, ¿no? Y claro. entonces pues, hago no, un itinerario con, con observado y un itinerario con. Claro y, claro. y entonces, sin embargo, esos datos son válidos los dos, aunque claro, sea claro. la misma persona que estaba recogiendo. Genial. Guay. Eh, luego, Sebastián nos decía si podíamos explicar brevemente de nuevo lo de la carretera, el, el esquema de la bicicleta que salía, que la miraba, a que lo del arcén y, y, ah, sí. y el carril. Pues a ver, sí. Eh, a ver, un segundín. Sí, mientras, mientras tanto. Ah, bueno, sí. ya lo tienes ahí, no, Sí, no, lo tengo aquí. Nada, no, nada. No. A ver. Eh, espera, a ver. Ahora lo que necesito es que eso, que me responda. Ahora. Aquí. Mira, eh, pues esto es muy sencillo, ¿veis? Eh, este sería el, el, el punto de por donde vamos circulando que vamos por el centro del carril. Este es el carril derecho, este es el carril izquierdo. Como veis, nuestro área de búsqueda no pasa desde la mediana, o sea, es de la mediana hacia el arcén, del carril por el que vamos circulando. ¿Vale? De la mediana hacia el arcén derecho. Bueno, o hacia, sí, hacia el arcén derecho siempre, porque si lo hacemos en esta dirección, el arcén derecho es este, y si lo hacemos en la dirección contraria, el arcén derecho es este. O sea, siempre va a ser nuestro en el derecho. Entonces, esta sería el área de búsqueda. No incluiríamos eh, animales eh, atropellados en este otro carril, aunque los veamos. Si queremos, los podríamos incluir como hallazgos ocasionales, ¿m? pero no en el transecto SAFE, en el, en el transecto de protocol, del, del protocolo de seguimiento. O sea que sí que podríamos incluir un animal atropellado aquí o incluso aquí, pero cuando acabemos nuestro tray nuestro transecto de, de protocolo. Mm -hmm. o sea, a lo mejor es centrarse en, en, en la parte del área de búsqueda prioritaria. Eso y, es y punto. Y claro, que... claro, que luego vuelves y quieres eh, anotar de como un hallazgo ocasional algún mm -hmm. atropello que hayas visto en el otro carril o en el otro arcén se puede hacer sin ningún vale. problema, pero fuera de, trans, del itinerario, digamos, de, de búsqueda. Claro, esto, es, esto es importante sobre las carreteras pues, autonómicas, provinciales que, que sean de, de, de ambos sentidos, porque eh, luego tenemos autopistas, autovías que es, vamos en todo en un, en un sentido. Al final ahí eh, la, la búsqueda sería por toda por toda esa calzada, ¿no? Claro, claro, porque si por ejemplo vamos por una autopista eh, que tiene Tres carriles, pues eh, sería desde la mediana, o sea, tres carriles de ida y tres carriles de vuelta y una mediana, pues sería desde uh. la mediana hacia la derecha. Uh -huh. Vale. Pero bueno, eh... ya sabéis que en autovías y todo esto siempre tiene que ser con acompañante. Sí, sí, eso es muy es importante. importante. Eh. No vayamos a, a perder otras cosas antes que, que apuntar un bicho atropellado. Claro, y además comentaros que bueno, que tenemos chalecos eh, que, que bueno, que todos aquellos que os animéis y que queráis pues participar, que, que os mandamos un chalequito, os pasáis por la oficina, si os viene bien en Madrid de quienes estéis y os damos un chaleco para que vayáis bien seguros por la, genial. Por la, la, por la vía <laughs> genial, genial vale eh, luego nos preguntaba Laura Sí, que quería saber un poco más sobre el proyecto porque entendí que se había acabado y entonces ahora oh. le queda la duda de si la intención es realizar una nueva campaña en base a estos datos o eh, simplemente oh, continuar oh, oh, oh. como se ha hecho desde el principio. Hmm. Sí, eh, la no, intención, no o sea, pero, la intención es, seguir, es seguir recopilando de los datos eh, con el protocolo estandarizado porque eh, también desde... Se, se van a seguir aportando estos datos eh, y además lo que nos permite es que tengamos el esfuerzo controlado. Con lo que, eso, eh, si por un lado van, tenemos los datos que se recogen ocasionalmente y por otro lado tenemos estos datos que se recogen de manera más estandarizada, nos va a dar una información muy buena porque comparando ambos tipos de registros. Eh, de alguna manera vamos a poder determinar si es tan necesario un protocolo más estandarizado o si simplemente con eh, los hallazgos fortuitos obtenemos los, la misma información. Y, en, y ello, pues, nos permite calibrar el esfuerzo real que hay que claro. hacer para, para tener datos de calidad y mm -hmm. poder llegar a resultados más fiables. Y poder exigir, en su caso, medidas eh, pues, con un soporte mm, más eh, sólido eh, científico, ¿no? Uh -huh. Y preguntaba también, justo voy a meter una pregunta que acaba de llegar de, de Sara Navarro, colaboradora habitual eh, sí. de SEO. Eh, ¿Hasta cuándo va a seguir? ¿Un año más o indeterminado? O... Eh, indefinido, o sea, en principio sin edie, sin edie. Vale. Porque no existe, eh, aunque parezca mentira, no existe a nivel estatal ninguna eh, ninguna iniciativa eh, a nivel del ministerio, por ejemplo, de Medio Ambiente o de, o de la Dirección General de Tráfico o de alguna entidad. Eh, no existe ninguna base de datos eh, estandarizada de, de atropellos ni un seguimiento estandarizado. Es decir, que, que es algo que está ocurriendo. Y nadie está obligado ni a registrarlo. Aquellos que lo registran lo hacen como quieren, cada uno de una manera. Eh, no hay flujo de esa información, no, esa información no se transfiere a la comunidad ni a la comunidad autónoma, ni a. Entonces, bueno, o sea, es, es una problemática que está ahí, que, que tiene un, un impacto bastante relevante, eh, pero que no. No, 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 hay, va no, nadie se ha molestado en registrarlo de una manera fehaciente. ¿no? Sí, sí. Fíjate, me estoy acordando ahora de, no sé si fue el año pasado o hace dos, había una persona que se apuntó a la sesión que trabajaba en limpiando carreteras sí, y, sí. Y, y que, y que eso se nos ha quedado ahí igual de, de poder hablar incluso con empresas que se que se dedican a eso para, para conocer un poco eso, ¿no? Para evitar que se queden esos datos por ahí sin sin utilizar. Claro, y bueno, sobre todo, pues eso, eh, la idea es de que, que haya una base de datos general eh, donde claro. se registre todo esto claro. y, y, que, y que se dé visibilidad al problema, ¿no? Que claro, los ya. que hacemos el seguimiento ya estamos viendo que, que el problema es bastante gordo, pero, sí, sí. pero sin embargo las autoridades están ahí como eh, sí, sí. aquí no pasa nada, ¿no? No, no, no. De, desde luego, claro. Lo, si los problemas, si cerramos los ojos, no hay problemas. No, claro. Vale. Pues una, la última pregunta que nos trasladaban los asistentes es, eh, eh, Laura nos decía también que, que si no repite, si les es muy difícil repetir el mismo recorrido durante el año, eh, ¿cómo lo podría hacer? No? al final es hacer. Yo digo yo que sería hacer un recorrido puntual cada vez que hace un. un bueno, en realidad lo interesante es tener esa serie temporal. Por eso es, es muy importante elegir muy bien el camino. Es decir, un camino que tú sepas que, que al menos una vez al mes mmm, no vas a tener complicación en hacerlo. Mm. Que no puedes una vez al mes, a lo mejor puedes una vez cada dos meses, pero lo importante es que sea el mismo camino. Más Bye. que el hecho de que cambies de camino. Eh, así que hagas uno eh, diferente cada mes, por ejemplo, dices: Pues yo voy al pueblo una vez cada tres meses, pues el camino hasta mi pueblo, eh, uh -huh. la carretera, pues que lo hago con mi primo. Sí. Vamos a hacer el vamos a hacer el SAFE en, en esta carretera. Claro. Y bueno, solamente lo tienes una vez cada tres meses, pero tienes esa serie temporal que al final eh, te está eh, dando la información que, que necesitas. Claro. Claro, claro. Sí. La importancia es mantener esa, re esa regularidad, aunque sea no igual no cada Eso mes, es. pero sí cada X tiempo mantener la regularidad, incluso uh, ampliando a los años, ¿no? Que es, que es un claro. poco la intención también del Sacre, del Satin, del Noctua, de los proyectos, los grandes programas en general de ciencia ciudadana, que es mantener esa tendencia a lo largo del tiempo. Guay. Claro, la temporalidad. Mm. Mm, genial. Pues yo nada más que como eso, como también lo digo sí un poco para los demás, les invito también a trastear un poco por la página web. Eh, veréis que la sí, aplicación claro. es muy sencilla. Es verdad que nos han apuntado dos personas en el chat uh -huh. que para las que tienen Android 13, eh, por lo visto, la aplicación da problemas. Ya, sí, tenemos que actualizar ahora mismo, vale, porque vale. también sabemos que, que o sea, están un poco. O sea, que están un poco obsoletas, ¿no? Que, mm. que ya hay alguna, <laughs> algunos software que, que no, que hay que hay no alcantar, las reconocen. Sí, sí mm -hmm. entonces, bueno, como se va a producir próximamente la actualización, porque como os comentaba, vamos a implementar pues a primeros de marzo eh, toda la parte de tendidos eléctricos, de seguimiento de tendidos eléctricos, que ahí tenemos otro otro sí, talón sí, de Aquiles sí. de, de importancia. Y sí, sí, que bueno, sí, ya sí. os comentaremos también pues en la charla del día 4 de abril. Os animo a que también nos, nos acompañéis para que os cuenten el proyecto en el que estamos ahora involucrados y, y que nos pongamos manos a la obra también con esta campaña de seguimiento de tendidos, porque es otra cosa que bueno, que la información nos llega a cuenta gotas, eh, las administraciones no quieren dar toda, eh, desde luego las compañías eléctricas menos. Y, y tenemos sí. que. Pues eso, como siempre coger nosotros ahí la sartén y ponernos en la cocina, porque si no <laughs> esa, esa va a estar esto... va a estar muy 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 interesante esa charla, porque de hecho me ha he apuntado cuando estabas poniendo los gráficos eh, veía que los atropellos sí estaban en su tercero cuarto en algunas en algunos puntos, pero es que los tendidos eran mayoría era la gran mayoría de la, de la mortalidad en, en muchos de los grupos de aves, ¿no? Sí sí la la colisión eh, al menos con los datos que siempre andamos eso, con, con los datos recogidos de los centros de recuperación, que claro. tienen también pues, su sesgo, eh, pues eh, para casi todos los grupos prioritarios eh, la colisión es la principal amenaza. Claro, claro, claro. Vale, pues, pues nada, lo dicho, eh, animaros a que trasteis por la página web, que os descarguéis la aplicación todos aquellos que podáis. Os sí, los que, que podáis. En breve mm. se actualizará. Y, y nada, date mil gracias eh, Sara por, por haber estado por aquí y deseando oh, ya par, eh, vernos el, el casi ya el mes que viene, ¿no? En, en abril, a principios de abril, con la con la siguiente charla. Eh, nada más, mil gracias a todos y a todas. Eh, Sara, mil gracias. Gracias. <laughs> Muchas gracias a todos. Os esperamos eso, en la siguiente charla, que es de, también de mortalidad de infraestructuras, en este caso será sobre eh, cristales, aves y cristales. Y la siguiente ya, sí que volveremos a estar con Sara eh, sobre tendidos eléctricos. Mil gracias a todas, a todos. Eh, os esperamos en la siguiente. Hasta la próxima. Adiós. Hasta Gracias. Gracias. Chao.